Continúan subiendo las cifras de contagiados de COVID-19 en el municipio de La Dorada. Esta vez la cifra llega a 29, incluyendo a un nuevo miembro del personal de la salud. Ya serían 8 contagiados los miembros de este equipo médico. La celebración del cumpleaños número 97 del municipio de La Dorada cerró con la confirmación de un nuevo caso COVID-19 en la localidad, llegando a la cifra de 29 casos positivos hasta la fecha y más de 400 casos sospechosos. Tenemos que reportar el día de ayer, en horas ya de la noche, se nos notificaron de otro caso más positivo de COVID-19. Es una persona de ¿cuántos años? 47 años. De 47 años. Personal de la salud. Personal de la salud, un auxiliar de la salud en nuestro municipio, que ya estamos haciendo el cerco estrecho. Venía de un contacto específicamente del caso 16, de positivo, que había tenido relación con esta persona, es decir, había tenido un contacto estrecho, cercano, y llevó pues a que hoy este señor profesional del área de la salud, auxiliar del área de la salud, específicamente de nuestro hospital San Félix, haya salido positivo. Asimismo, se reporta que el caso número 16 de coronavirus se encuentra recuperado según los últimos análisis entregados por el Instituto Nacional de Salud. Así, la cifra llegaría al municipio a 3 casos recuperados de COVID-19. Porque el caso 16, ¿sí?, me informan que ya está recuperado. Ah, bueno. Y infortuna para ya 3 recuperados. Infortunadamente, bueno, nuestro nuevo caso 29 era contacto del caso 16, que desde anoche veníamos confirmando si sí estaba recuperado o no. Ah, y si bueno, el caso 16 está recuperado, tercer caso. Excelente noticia. La otra persona más recuperada en nuestro grupo de personas que han sido contagiadas por el COVID, que hemos estado dándoles todo el apoyo. Que bueno, esas son las noticias que nos debemos sentir alegres, contentos, porque lo que estamos buscando es que contagiados van a haber y van a haber más. Muchos. ¿Sí? Lo que hoy estamos esperando precisamente es que se recupere, toda la gente se recupere y nadie tenga que ir a una UCI y a tener que luchar por su vida en forma tan intensa como es y como ha ocurrido en otros países y como ocurrió aquí en La Dorada con los dos casos de COVID-19 que fallecieron.